Mis hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Surquío. Esta es una de las cuadras más famosas donde hay la mayor cantidad de factorías donde arreglan carros. Y quiero llevarlos por aquí por un motivo. Vamos a hablar hoy día de pinturas. Toda esta avenida de aquí que les voy a mostrar, pues está llena de buenos lugares donde pintan correctamente. La avenida es Víctor Alzamora, atrás está Tomás Marzano. ¿Qué necesitan saber? El código de pintura de su auto y de ahí venirse a un centro de matizado como este. Entran, le dan el código que está en su vehículo y ellos inmediatamente les hacen la mezcla, les hacen la pintura. ¿Dónde está ese código que te estoy diciendo? Generalmente en la mayoría de autos, en la puerta del piloto, la abres y en la parte de abajito lees y ahí está el código de pintura de tu automóvil. Con ese código lo traes a cualquier centro matizado, cualquiera, y ellos de manera automática te crean la pintura exacta. Trabajarlo de esta manera es muchísimo mejor que un pintor te saque el color al ojo. Eso era antes, eso ya no existe. ¿Ven esta maquinita? Me la han enviado de Rusia. Se comunicaron conmigo vía mail y me dijeron que este aparatito puede reconocer todo. Puede decirte si tu vehículo, el que quieres comprar, ha sido chocado, ha sido repintado, si lo han pintado bien, si lo han pintado mal, porque puede medir las capas de pintura que tiene un automóvil. Para el ojo entrenado, pues de repente ver si un auto ha sido pintado o no, no es tan complicado, no es tan difícil. Para alguien inexperto, que es la gran mayoría, pues un buen trabajo de pintura puede quedar impecable, puede quedar exactamente igual que el original al ojo humano, pero a una máquina no se le puede engañar. Según esta tabla, los Toyota, los Subaru, los Suzuki y los Volkswagen tienen generalmente las mismas capas de pintura. ¿Y quiénes vendrían a tener las menores capas de pintura, las más bajas? Pues aunque tú no lo creas, los carros franceses como los Renault o como los Peugeot, lógicamente los autos caros como Mercedes, BMW, presentan mayores capas de pintura. Y para terminar, ¿cómo le va a los Kia, por ejemplo, a los Hyundai? A ver, vamos a ver. Kia presenta entre 3.9 y 5.1 mils, que es una de las medidas que se toma. Está dentro de los parámetros correctos. Vamos a empezar nuestra muestra. Su costo no es barato, vale más de $100. Toda la información de cómo conseguir este aparatito se los voy a dejar en la descripción del video. Como siempre, hay que aclarar que este video no es auspiciado, no ha sido pagado ni nada. Simplemente esta empresa me ha pedido que revise su producto y es lo que vamos a hacer. Lo voy a prender. Y para comenzar nuestra medición, vamos a utilizar un auto nuevo para que tú puedas ver. Lo voy a hacer en milímetros, que es mucho más sencillo. Es una medición más cercana a nosotros, aunque internacionalmente se utiliza el mils. Pero, por ejemplo, mira, acá tenemos un Kia Sportage. Está impecable. Este auto, evidentemente, nunca ha sido chocado, nunca ha tenido ningún problema. Y mira, nos rinde que tiene 11 milímetros de espesor la pintura. Lo voy a hacer en otro lado. Acá tiene 9 milímetros, que es lo normal. Generalmente son los 11 milímetros de espesor que te brinda un auto nuevo, que te brinde un auto que no ha tenido ningún tipo de daño y no ha sido pintado. Ahora, ¿un auto que ha sido pintado tiene más espesor de pintura o no? ¿Tú qué crees? Por lógica, ¿verdad? Porque lógicamente se ha pintado muchas veces. Mira este Subaru. Es un auto antiguo y yo te puedo asegurar que tiene muchos más milímetros de pintura. Mira, 36. Lo boté. ¿Cómo es posible que pasemos de 11 a 35? Bien fácil. Ese auto de atrás nunca ha sido pintado. Este sí. Acá hay un Toyota Corolla que evidentemente al ojo nomás nunca ha sido pintado. 09, ahí está. Está dentro del margen. Un auto nuevo va a presentar ese tipo de medidas. 0.09, 0.11. De repente, si es que tuvieras un Mercedes, 0.13. Pero si un auto presenta más de 0.20, pues ese auto ha sido pintado, tiene más capas de pintura, por lo tanto es más grueso. Así tú no lo veas al ojo y con esto te podría ayudar a ver zonas, cuáles están más trabajadas que otras. Quiero enseñarte un tipo de pintura que es generalmente el que la mayoría suele hacer, que es ahí atrás. Ese es el tipo de taller al cual la mayoría de nosotros acudimos cuando tenemos un problema de pintura. Yo le vendría a llamar un taller artesanal. Discúlpenme, no se vaya a molestar la mayoría de gente que trabaja en esto o que ha pintado su auto en este tipo de talleres. El problema es que lo hacen de manera abierta, así como lo puedes ver atrás mío.
Los autos están afuera, los pintan ahí, les ponen un poco de papel periódico y se acabó el problema. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de trabajo? Pues la economía. Es muy barato, un paño de pintura no suele costarte tanto. ¿Cuáles son las complicaciones que podría haber? Pues que está expuesto a todo tipo de impurezas. ¿A qué me refiero con impurezas? Cuando estén disparando el soplete con la pintura, se va a combinar con la suciedad del lugar. Y mientras más polvo exista alrededor, esa pintura no va a estar bien. En el peor de los casos, si es un muy mal pintor, van a quedar como ojitos de pez en la pintura, que son como unos puntitos milimétricos que así ellos le pasen la lija y traten de arreglarlo, ya no se va a poder y van a tener que volverlo a pintar si es que tú reclamas qué es lo que deberías de hacer. ¿Cuánto está un paño de pintura en este tipo de centros? Vamos a preguntarlo para saber. Campeón, disculpa la interrupción. ¿Cuánto está un paño de pintura? Está 180. Solamente pintura, ya. Y si le quiero arreglar una abolladura, algo. Ya, esa parte. Depende el tipo de abollón que tenga. Puede ser un pequeñecito de 30 soles, puede ser más grande, 100 soles, depende. Como ustedes escucharon, arreglar un paño de pintura vale 180 soles, que al cambio vendría a ser aproximadamente 55 dólares. Este precio va a ir aumentando si es que tu auto tiene abolladuras. Lo más simple sería 10 dólares y ahí les puedes ir subiendo. Este auto es muy antiguo, ha sido pintado sí o sí, no hay necesidad de saberlo. Es imposible que con los 15 o 20 años de uso que tenga, mantenga esta pintura así. Vamos a medir. Miren, 144. Lógicamente está súper repintado. Vamos a probar con el Yaris. 11. Está en el rango. El Antra también debe estar entre 9, 10 o 11, más o menos es el tipo de pintura. Sí, 9. Este auto, evidentemente no hay que ser un genio para saber que ha sido pintado. Y mira, nos vamos a 18. Te puedes dar cuenta, además, un Mitsubishi, vamos viendo marcas. El Mitsubishi está en 19, mira, 19. Y no porque sea un auto de lujo, te lo voy a comparar con otro lado para que tú saques tus propias conclusiones. Por ejemplo, quizás esta zona nunca haya sido tocada. Acá tenemos 13, que es el rango normal. Si adelante tiene 19, ¿por qué crees? 13, que debe ser lo normal, mira, te lo voy a poner en otro lado. Otra vez, 13. Entonces, tiene 13 acá, 13 acá. Vamos a hacer una medición más para dejártelo súper claro. Aquí llega 10. Entonces, mira, tienes 10, 13. Y adelante, en el capó, tienes 19. Si tú ves un auto así, utilizas este aparatito y sacas estas conclusiones, ¿qué podrías suponer? Que lógicamente este auto ha sido chocado y esta pintura no es original, porque la diferencia es demasiado grande. De 19 a 11 en promedio le han metido a la mano. Así tú lo veas perfecto, lo veas bien hechecita la pintura, este aparatito te va a ayudar a descubrir si es que ese auto ha sufrido algún tipo de trabajo. Mire que este auto está nuevecito, es un Peugeot 8. Y se cumple lo que decía la tabla. Los carros franceses tienen pocas capas de pintura y estamos con suerte, tenemos un Mercedes acá. El Mercedes tiene 13 milímetros de pintura, tiene mucho más que el auto francés. Se cumple lo que dice el manual del aparatito. Bueno, te comentaba, para cosas menores, un rasponcito, una pequeña abolladura, de repente recurrir a este tipo de pintores, un poco artesanales, pues te haría ahorrar un poco de dinero, pero si tú ya has sufrido un choque considerable, lo inteligente es buscarte centros de pintura especializados como este de acá, que tienen la ventaja que tienen un horno. ¿Para qué sirve un horno? Al tú trabajar la pintura de un auto y meterlo a un lugar con un ambiente controlado, donde no vas a tener el polvo alrededor, donde vas a poder trabajar tranquilo, tienes menos probabilidades que ese trabajo sea contaminado. Por lo tanto, no solo se va a ver mejor, sino que va a quedar mejor, más parejito. Por eso es que en trabajos mucho más difíciles, por decirte, el capó delantero, si has malogrado todo una puerta, las compañías de seguro no recurren a los pintores como el que te acabamos de mostrar, sino se vienen a compañías mucho más grandes, mucho más especializadas, donde pueden hacer un trabajo más profesional. Y se le llama horno porque no necesariamente van a quemar nada adentro, simplemente porque es un ambiente controlado y con una temperatura controlada para que lógicamente seque mucho más rápido. Vamos a ver un BMW blanquito. Y aquí me regresa a 20, es el promedio del auto. ¿Qué podemos suponer? ¿Que todo el auto ha sido pintado? No.
Aquí lo que sucede es, como te acabo de decir, los autos de lujo, los alemanes, en el caso de los Audi, de los Mercedes, de los BMW, tienen mucho más capas de pintura. Un auto americano, una Ford Explorer, está en 17, también tiene muchas capas de pintura. Sí, es el promedio, 15, 17. Como dice en el manual de este aparatito ruso, no lo digo yo, y como le hemos comprobado rápidamente, los autos que tienen la menor cantidad de pintura vendrían a ser los franceses, como los Peugeot. Los que tienen una mayor cantidad, pues lógicamente son los autos de lujo alemanes. En el medio están los Toyota, los Volkswagen. Solo un pasito atrás tenemos a los coreanos. Lo otro que podemos saber es que este aparatito sí sirve. ¿Quiénes se deberían de comprar este aparatito? Bueno, todas aquellas personas que trabajan en el negocio de compra y venta de autos usados y toda aquella persona que vaya a hacer una inversión muy fuerte. Si tú vas a invertir en un auto de segunda, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, siendo de segunda, esto podría evitar de que te agarren de huevas, de que te vean la cara de payaso. Así que mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya saben, si lo quieren adquirir bien fácil, en la descripción del video está toda la información. Dan clic, ahí van a ver. El envío se hace a todos lados. Esto llega desde Rusia a mí. En llegar a mis manos se ha demorado aproximadamente un par de semanas, ha sido bastante rápido. Y el costo del producto lo tienen ustedes que poner en una balanza. Costo-beneficio. ¿Me va a servir? ¿Lo necesito? Entonces ya saben dónde conseguirlo. Mis amigos, nos estamos viendo en el siguiente video. No sin antes hacerte acordar que si no has terminado la primaria o la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso lo puedes hacer en corto tiempo, tengas la edad que tengas. Mayores informes en nuestra página web. Nos estamos viendo en el siguiente video. Me estaba olvidando. Vamos a hacer una cosa. Yo en realidad, gracias a Dios, no necesito este tipo de accesorios, pero de repente tú sí. Así que mi hermano, si tú lo necesitas para trabajar, lo necesitas para checar un auto, es tuyo. Es bien sencillo. En los comentarios hazme saber que lo necesitas. No creo que sea mucha gente. Y entre todos, entre los primeros, vamos a hacer un sorteo y lo vamos a estar regalando. ¿Cuánto vale pintar en un lugar profesional si en el barato vale 180 soles? Fácilmente se podría triplicar. Fácilmente en el otro lugar, con horno, en ese lugar especial, te podrían cobrar hasta 500 soles por paño. Aunque generalmente el costo es de $100 más IGV. Es lo que te suelen cobrar. Mi amigo, si has llegado hasta esta parte del video, ya sabes, puedes participar y te puedes estar llevando este aparatito. Hasta aquí el video del día de hoy, mis amigos. Nos estamos viendo en el siguiente video.